El cielo se convirtió en el escenario donde danzaron el sol y la luna. La puerta de entrada del eclipse fue la playa de Mazatlán en Sinaloa. El movimiento de los astros continuó hasta Torreón en Coahuila, donde la totalidad del eclipse alcanzó su punto máximo. La luna pasa enfrente del sol. Ahí, Ivana, de 3 años, y su hermana simularon ser la luna y el sol para entender este fenómeno. La luna es... Y como en un espectáculo sin igual, Adam y Alexis buscaron el mejor sitio para ver el eclipse. Es una experiencia, pues, por muchas personas, una única vez en su vida. El mirador del Cristo de las Noas es el punto más alto de Torreón. Desde ahí presenciaron este hecho inédito. Esta generación que vive en esta zona ya no va a volver a experimentar un eclipse en nuestra vida. El último eclipse en México fue hace 33 años y de acuerdo con el profesor de astrofísica de la Universidad de Oxford, los eclipses son ventanas de oportunidad. There are many questions we still need to answer about the sun, and the eclipse gives us the opportunity. Fascinado por la astronomía, Dave llegó desde Wisconsin. This is the longest total phase of any eclipse that I'm likely to be around for. En este punto, ubicado en el centro de Torreón, el gobierno municipal habilitó un observatorio para los residentes y los miles de visitantes que llegaron hasta esta ciudad para apreciar el eclipse total de sol. Es un día inolvidable. El presidente López Obrador se dio cita en Mazatlán para presenciar este eclipse. Y así, bajo el mismo cielo, millones compartieron la emoción de vivir la irrupción de oscuridad en medio del día. Hasta este punto del planetario llegaron 50.000 espectadores, de acuerdo con números oficiales, quienes disfrutaron por más de 4 minutos este momento mágico en el eclipse total de sol. Además, desde el planetario también se pudo observar Júpiter y Venus, haciendo de esto un espectáculo sin igual, Julio. Sin igual, de verdad. Gracias, Valeria.